para la hoy desaparecida Roxana del Águila. La Superintendencia Nacional de Migraciones no era un trabajo, sino una mina de oro de la que se enriquecía ilícitamente y con total impunidad, siempre, de la mano de su amigo y cómplice Chibolín. Y es que no solo eran las nacionalizaciones expresa futbolistas, sino que su verdadero, miserable y millonario negocio era lucrar con la necesidad de hombres, mujeres y niños, cerrando negocios turbios con ONGs y el cuentazo de la visa humanitaria. Por lo menos frente a dos delitos. El primero de ellos, el delito de tráfico de influencias, y el segundo, el delito de cohecho, es decir, sobornar a una persona para que a cambio de dineros pueda otorgar estas visas humanitarias. Y aquí lo que se ve es que la ONG tendría un acuerdo irregular, un acuerdo ilícito con Chibolín, porque se sabe que él es el que maneja las relaciones, es el que tiene las influencias, tiene los contactos con la administración pública. En este caso, tendría los contactos con los funcionarios competentes de migraciones. Era 2017 y en plena crisis de inmigración venezolana en el Perú, Hurtado presentaba el drama de decenas de venezolanos en su fenecido programa, prometiéndoles, cual concurso televisivo, la nacionalidad peruana. La desfachatez del cómico llegó a tanto que viajó a Venezuela con el pretexto absurdo de rescatar a 250 niños trayéndolos al Perú. Por esa jugadita, fue detenido y acusado de trata de menores, lo que nadie tomó en cuenta hasta hoy. Era que detrás de esta atropellada e irregular diligencia estaba la ONG Unión Venezolana en el Perú. De ninguna manera puede ser una conducta regular que una persona natural que no es funcionario público viaje a otro país para poder otorgar este tipo de visas humanitarias trayendo a niños venezolanos a nuestro país. Esa es una conducta exclusiva y excluyente de un funcionario público vinculado a migraciones y no ha delegado a una persona natural ni a cualquier otra que usurpe este tipo de funciones. Precisemos que el dinero que ingresa a una ONG no es fiscalizado por ningún organismo. Nadie pregunta la procedencia. Aquí, Del Águila y Chibolín tuvieron una idea de negocio perfecto: sacar provecho de la desesperación de los venezolanos y crear alianzas con ONGs que se presten para el trabajito. Así ayudarían a sacar a cientos de personas de suelo venezolano con el pretexto de la visa humanitaria, pero no por solidaridad, sino mediante una jugosa coima, maquillada luego en resoluciones de agradecimiento de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Por lo general, cuando se cometen este tipo de delitos, se busca siempre empresas de fachada o algunos fines supuestamente altruistas para poder esconder la real finalidad de estas conductas, como era el beneficiarse ilícitamente del otorgamiento de estas visas, como vemos este es el caso. Aquí la Fiscalía va a tener que empezar las investigaciones en contra de estas ONGs. Va a tener que pedir la información, por ejemplo, contable, financiera, de si se realizaron algunos pagos a Andrés Hurtado, que dudo mucho que los pagos se hayan hecho directamente a él como persona natural. Las ONGs que se habrían prestado para este circo son la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM, y Unión Venezolana en el Perú, que reciben millones de dólares de la USAID, institución de ayuda americana al exterior. No es raro entonces que Del Águila haya premiado con resoluciones de reconocimiento a Jorge Vaca Vaughan, jefe de OIM, que por esas cosas del azar sigue siendo reconocido por Armando García Chunga, mano derecha de Del Águila y actual superintendente de Migraciones. Nuestras fuentes dentro de Migraciones nos confirmaron también que Óscar Pérez, presidente de Unión Venezolana en el Perú, era un asiduo visitante del despacho de Del Águila. Pero Del Águila y Chibolín no actuaban solos en este oscuro y nefasto trámite. Armando García Chunga, hoy superintendente, Henry Paricagua, gerente de Desarrollo Social, Carlos Cernaque, subgerente de Inmigración y Nacionalización, y César Mercado, socio de Hurtado, que él mismo puso a trabajar en Migraciones de Trujillo gracias a un favor de Roxana, eran los encargados en Migraciones de sacar las visas humanitarias y
pasarlas por Cancillería para colocar a los venezolanos como refugiados y no levantar ningún tipo de sospecha. ¿Debe dar un paso al costado o debería ser separado del cargo para que avancen las investigaciones de una manera objetiva? Porque es como tener al gato en el despensero, porque los medios probatorios que estarían acreditando todo este modus operandi absolutamente irregular, ilícito, dentro de Migraciones, continúa allí. Las pruebas corren el riesgo de ser manipuladas o desaparecidas en todo caso. Las ONGs ponían en bandeja a venezolanos de escasos recursos y ganaban mayor financiamiento por conseguir visas humanitarias. Chivolín hacía el show, viajando o ayudándolos directamente desde aquí, mientras Del Águila y su gente en Migraciones se apuraban en hacer los papeles de nacionalidad. Todo mediante coimas y dádivas. Aquí se explicaría el porqué del apuro de Unión Venezolana en el Perú para que Hurtado traiga a los 250 niños con el pretexto de reencontrarse con sus padres. Gracias a estas oscuras gestiones, Hurtado apareció como el salvador de los venezolanos, hasta en dos oportunidades en la cadena internacional CNN. Y aquí las ONGs, pues como obtenían las visas humanitarias para estos niños, eso les servía de respaldo e incluso para que los aportantes le den más dinero a estas ONGs. ¿Qué logran las ONGs? Mayor financiamiento económico de los aportantes que vienen de fuera. Pero lo que no saben esos aportantes es que detrás existe toda una red de corrupción. Solo entre 2019 y 2021, en el régimen de Del Águila, casi 500,000 de venezolanos llegaron al Perú. De estos, 150,000 confesaron contar con visa humanitaria. Sin duda, un negocio redondo entre Chivolín y las manzanas podridas que hoy continúan el legado de este ilícito negociado en Migraciones, un organismo público donde el cáncer de la corrupción parece haber hecho metástasis.